Bien, buenas tardes. Bien, vamos a ver. Hoy vamos a seguir trabajando con normas matriciales, unas cuantas propiedades. Hay varias cositas que ver, entonces vamos a ir empezando desde ya. Entonces, vamos a empezar estableciendo primero un análogo a la equivalencia de normas que ocurría con las normas vectoriales. Entonces, también nosotros tenemos una equivalencia. Sí. Tenemos equivalencia entre normas matriciales. Ok, entonces, ¿cuál sería la definición de equivalencia entonces? Definición. Dos normas matriciales. Va a ser muy parecida a la de vectores, pero la definición de equivalencia entre normas vectoriales, pero con dos normas matriciales que vamos a llamar norma mu y norma nu. Son equivalentes si existen escalares alfa y beta tales que se cumple que la alfa por la norma de A, la norma mu de A es menor o igual que la norma nu de A nu de A, y esto es menor o igual que beta por la norma mu de A. En otras palabras, que esta norma nu, se puede acotar entre múltiplos de la norma mu de A, donde estos constantes son los que habría que determinar en todo caso, de que fuesen equivalentes. Entonces, algo así teníamos con las normas vectoriales, y pues resulta que teníamos un teorema para las normas vectoriales, de que al final de cuentas todas las normas vectoriales que nos íbamos a definir eran equivalentes, y en particular habían algunas que establecíamos cuáles iban a ser las constantes alfa y beta que comprueban de que son equivalentes. Entonces, como propiedad a mencionar, tenemos que las normas matriciales. Y si me permiten, okay. Las normas matriciales subordinadas. Y la de Frobenius, que son las que nos interesan, son equivalentes. Entonces van a haber bastantes resultados que podemos utilizar cualquiera de las normas de matriciales que tenemos. Podemos usar cualquiera de las normas matriciales para establecer algunos resultados que ya luego vamos a ir viendo. Vamos a irnos familiarizando un poco después con cuáles son ese tipo de resultados, pero desde ya les voy adelantando que son resultados de convergencia. Entonces, vamos a ver. Tenemos este otro teorema en el cual vamos a establecer algunas de las constantes de equivalencia para ciertas normas. Entonces, decimos, sea A una matriz de M por N.
Ok, entonces, primero tenemos que 1 entre raíz de n por la norma infinito de A es menor o igual que la norma 2 de A, y esto es menor o igual que raíz de m por la norma infinito de A. Como segundo, tenemos que la norma 2 de A es menor o igual que la norma perdón, que la norma de Frobenius de A. Y esto es menor o igual que raíz de n, la norma 2 de A. Entonces, la primera establece que la norma infinito y la 2 son equivalentes. La segunda establece que la norma 2 y la de Frobenius son equivalentes. De ahí tenemos esta otra relación. 1 entre raíz de m, norma 1 de A, es menor o igual que la norma 2 de A, es menor o igual que raíz de n, la norma 1 de A. Y hay una cuarta relación que involucra tres normas distintas. Primero tenemos que la norma 2 de A es menor o igual que la raíz cuadrada de la norma 1 de A por la norma infinito de A. Disculpe, le digo una pregunta. Dígame. En la primera, en la 1, ¿es raíz de m ahí o de n? Al final. Es raíz de m, porque la matriz es de m por n. Ah, ya, listo. Sí, Gracias. en la de vectores me parece que sí aparecía n, pero es justo por eso, porque solo teníamos una dimensión. Entonces, sí, aquí sería m y aquí también es m. Entonces, estas últimas dos van a quedar a manera de ejercicio. Y estas dos las vamos a hacer ahorita. Vamos a comprobarlas. Entonces, la idea es que con la demostración de estas dos que vamos a desarrollar ahorita, nos familiaricemos un poco más con el uso de estas normas matriciales. Entonces, vamos a realizar una demostración. Vamos a empezar con la 1. Entonces, vean, queremos establecer esta desigualdad de aquí. Esta desigualdad, recuerden que si tenemos que A es menor o igual que X menor o igual que B, esto significa dos cosas. Significa que A es menor o igual que X y que X es menor o igual que B. Entonces, para demostrar esto, vamos a separarlo en dos partes. Sería esto de aquí. Entonces, primero vamos a demostrar que 1 entre raíz de n, norma infinito de A, es menor o igual que la norma 2 de A. Entonces, recordemos que, primero, recordemos que, esto lo hago para que lo tengamos presente, la norma 2 de A, bueno, en sí toda norma subordinada, lo voy a poner así mejor, toda norma subordinada, así como una P aquí, es el máximo para X distinto de 0 de la norma vectorial P de A por X, y esto dividido entre la norma vectorial P del vector X. Y aquí P puede ser cualquier número entre 1 e inclusive P puede ser infinito. No, no estoy diciendo que infinito sea un número, sino de que aquí en lugar de P como símbolo podemos colocar cualquier número real mayor o igual que 1 o podemos colocar infinito. Entonces, esto se cumpliría y va a ser importante en todo este desarrollo. Entonces hay que tenerlo presente. Ahora, tenemos que por equivalencia de normas vectoriales, se cumplen estos dos resultados. Entonces pueden revisarlo ustedes en los apuntes de la clase.
Ya en el teorema parecido a este de normas vectoriales, habíamos establecido que para todo x distinto de 0, nosotros tenemos que esto no es necesario en el teorema de equivalencia, pero aquí sí, porque lo vamos a ocupar en esto. Entonces, la norma de A por X como vector norma infinito, teníamos que era menor o igual que la norma de ese vector, la norma 2. Entonces, pueden revisar ustedes en los apuntes que establecimos entre una de las tantas desigualdades de este teorema que la norma infinito de un vector siempre es menor o igual que la norma 2 del mismo vector. Entonces, solo que aquí, en lugar de tomarle o solo llamar x, pues lo estamos comprobando, lo estamos utilizando en el vector a por x. Y por otro lado, también aparecía esto en ese teorema. Y es que la norma 2 de un vector x es menor o igual que raíz de n por la norma infinito del vector x. Entonces, la desigualdad concretamente decía esto, que para todo x se cumplía esto. Aquí es raíz de n. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aplicar esta primera parte al vector ax y esta segunda parte únicamente al vector x. Entonces, a esta última le vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a pasar este a dividir y pasar todo esto a dividir. O sea, vamos a hacer un intercambio. Específicamente lo que vamos a hacer es esto. Si tenemos AB, A menor igual o A menor igual que B, entonces 1 entre B es menor igual que 1 entre A. Con lo cual aquí nos va a quedar 1 entre raíz de n, norma infinito de x, menor igual que 1 entre la norma 2 de x. Y ahora esta ecuación y esta las vamos a multiplicar, perdón, estas desigualdades. Recuerden que la multiplicación de desigualdades es posible si los términos son positivos. Y como aquí estamos con raíz de n y todas estas normas de aquí son números positivos, entonces, bueno, al menos son no negativos, pero como suponemos que x es distinto de 0, entonces lo importante es que no son negativos. Y como no son negativos, podemos multiplicarlos siempre y cuando el signo sea el mismo. Por eso la necesidad de intercambiarlos aquí. Y porque lo que quiero es multiplicar normas infinito con normas infinito y normas 2 con normas 2. Con lo cual, me va a quedar entonces esto de aquí por esto. Entonces me quedaría raíz de n, norma infinito de x, menor o igual. Norma 2 de A por X, norma 2 de X. Ahora, este paso es importante. Aquí, si se fijan, en la norma de A siempre es el máximo de estas cantidades. Aquí esto se cumple para un cierto valor, para algún cierto vector X. Entonces va a ser menor o igual que el máximo. Porque eso es el máximo, pues es el número que para todos los valores posibles de x que no sean 0 es el más grande, así que tiene que ser mayor o igual que este. En este caso lo estamos aplicando para la norma 2. Y esto de aquí es igual a la norma 2 de la matriz. Entonces, por lo que la norma de A por X
infinito. Y aquí voy a hacer un ajuste conveniente porque lo vamos a ocupar después. Voy a separar el raíz de n aquí. Aquí. Esto de aquí es menor o igual que la norma 2 de la matriz A. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, si yo les menciono que todos aprobaron la clase, entonces lo que tenemos por seguro es que el que sacó la nota más alta aprobó la clase, claro está. Entonces, con ese análisis, apliquémoslo aquí. Si yo digo que esto se cumple para todo X, entonces también se va a cumplir para el X que hace que esto sea más alto o más grande. ¿Estamos? Entonces, esto de aquí implica que ese 1 entre raíz de n solo lo copio porque es constante. Entonces, esto se va a cumplir específicamente para el X que hace que esta cantidad sea la más grande posible, porque esto se cumple para todo. Sin esta parte de aquí, no podríamos afirmar lo que estamos haciendo ahorita. Esto es un norma infinito. Entonces, esta cantidad va a ser menor o igual que esto, que no lo tocamos. Y pues resulta que todo esto que tenemos aquí es la definición de la norma infinito. Eso es lo que vimos acá. Reemplazando P por infinito, tenemos que eso es la norma infinito de A. Con lo cual nos quedó que 1 entre raíz de n, norma infinito de A, es menor o igual que la norma infinito, perdón, la norma 2 de A. Es decir, ya tenemos la primera parte de lo que queríamos probar, que era esta. Está aquí. Ahora vamos a aplicar un razonamiento ligeramente parecido para comprobar la otra desigualdad y así tener este primer resultado. Ok. Entonces ahí tenemos una parte. Ahora, por otro lado. Por otro lado. Tenemos que. Vamos a ver. De nuevo voy a utilizar esta desigualdad que se estableció en para las normas vectoriales, que está de aquí. Solo que la voy a aplicar un poco diferente. Vamos a ver. Nosotros tenemos que la norma de A por X, norma 2, va a ser menor o igual que raíz de M por la norma de A por X infinito, la norma infinito. Y esta otra, la norma infinito de X es menor o igual que la norma 2 de X. Ahora, ¿cómo le estoy aplicando? Fijémonos bien, esta parte es exactamente como aparece aquí. De hecho, voy a volver a escribirla mejor en lugar de subir. Estamos utilizando esta. A ver, voy a ponerla en azul. Estamos utilizando esta relación. X infinito. Entonces, esta de aquí es exactamente esta, sin cambios. Ahora, esta de aquí, estamos aplicando esta segunda parte de la desigualdad, de la que está establecida aquí, aplicado en el vector AX. Ahora, la única pregunta que podría quedar en el aire es, ¿por qué M si aquí dice N? Bueno, recordemos que esta N es el tamaño o la longitud del vector X. Por otro lado, aquí lo que tenemos es que este vector AX
es de Rm. ¿Por qué? A es una matriz de m por n y x es un vector de n por 1. Con lo cual, lo resultante es un vector de m por 1. Así que m es la dimensión de este vector. En otras palabras, este vector pertenece a Cm, con lo cual no debe de ir un n porque no hay n componentes en el vector a x, sino que hay m. Y por eso es la razón por la que ahí queda m. Entonces ahí tenemos de dónde surgen estas dos, aplicados correctamente. Y vamos a hacer el mismo cambio. Como al final de cuentas yo quiero multiplicar las dos desigualdades de modo que me queden norma 2 en un lado y norma infinito en el otro, pues vamos a arreglar acá, esta de aquí, haciendo el mismo cambio. 1 entre la norma 2 de x va a ser menor o igual que 1 entre la norma infinito de x. ¿Y por qué cambio esta y no esta? Pues como lo que quiero establecer ahora es que la norma 2 de a va a ser menor o igual que una constante por la norma infinito, entonces yo quiero que la norma 2 me vaya quedando a la izquierda y la norma infinito a la derecha. Caso contrario de la parte anterior. En la parte anterior quería probar que la norma infinito por una constante era menor o igual que la norma 2. Esto de aquí. Con lo cual, en este paso, pues dejamos las normas infinito a un lado y las normas 2 al otro. Entonces, todo ahí solo va a depender de dónde queremos que esté la norma infinito en este caso. Entonces, ahora sí, esta parte es bastante similar, la multiplicamos. Va a quedar esto. Y esto va a ser menor o igual que raíz de m por la norma de a por x infinito entre la norma de x infinito. Y de nuevo, el mismo análisis de lo anterior es aquí. Esto es para un x en particular, así que se va a cumplir para el máximo también. O mejor dicho, para el x que hace que esto sea máximo. Y pues esto, tenemos la constante raíz de m por lo que quedó que es la norma infinito de a. Es el mismo análisis, solo que aplicado a la norma infinito en lugar de la norma 2. Eso está aquí. Por lo que, en resumidas cuentas, tenemos esto. Norma infinito de A. Y vamos a usar el mismo argumento que acabamos de utilizar en la desigualdad anterior. Como esto se cumple para todo x distinto de 0, entonces se va a cumplir también para el que lo hace en máximo. Entonces, de aquí nosotros podemos concluir. Y para hacerlo más evidente, voy a decir que esto se cumple para todo x distinto de 0. Y esto es importante porque, si se fijan, ya el lado derecho no tiene nada de x. Entonces, por eso es que el máximo solo lo saco al lado izquierdo, porque aquí el lado derecho no depende nada de x. Con lo cual, entonces, el máximo de esto, de estas cantidades con x distinto de 0, es menor o igual que esta constante. Y pues esto de aquí, este máximo resulta ser la norma 2 de la matriz A. Entonces ya tenemos las dos desigualdades que queríamos. Entonces a este le voy a poner de nombre dos asteriscos y al anterior
A este le voy a poner asterisco de nombre. Así, esta desigualdad y esta otra, tenemos que, y ahora sí el resultado final, que era el que queríamos probar, la norma infinito de A es menor o igual que la norma infinito de 2, aquí hay un entre raíz de n, que me hizo falta, y esto es menor o igual que raíz de m, la norma infinito de A. Y estaría. Esa es la primera desigualdad. Entonces, bueno, esa es una forma de hacer o de tratar con esta norma, con estas normas que son subordinadas. Y específicamente para que vean cómo podemos introducirlas a partir de estos máximos. Ok, entonces, ¿qué más? Ah, sí, vamos a probar la segunda. La segunda, el enfoque va a ser un poco distinto, porque como la norma de Frobenius no es subordinada, no podemos utilizar expresiones de este tipo para la norma de Frobenius. Y pues en ese caso vamos a tener que usar unas cuantas propiedades que hemos visto tanto de la norma de Frobenius como la otra forma alternativa de la norma 2. Y vamos a utilizar un par de resultados que no lo vimos, pero si nos queda tiempo los menciono justo al terminar, porque los estaba relegando para otro momento, pero justo aquí lo necesitamos en esta demostración. Pero igual, se los menciono y no pasa nada. Entonces, vamos a ver. Y voy a demostrar la segunda desigualdad, que para que la recordemos es esta. A ver. Tenemos que probar que la norma 2 de la matriz A es menor o igual que la norma de Frobenius y la norma de Frobenius es menor o igual que raíz de n en la norma 2. Entonces, vamos a comprobar eso. Vamos a ver, estaba aquí. Entonces, teníamos la siguiente propiedad. Recordemos que la norma de Frobenius de una matriz es al cuadrado. Es igual a la traza que hemos utilizado esta notación, traza, pero es un poco extensa y no tan utilizada. Entonces vamos a resumirlo simplemente como TR. Entonces, y también es mejor hacerlo así, porque así, si escribimos traza, lo podemos redactar de esa manera tanto en español como en inglés, por ejemplo. Entonces, es mejor esta notación. Entonces, es la traza de A transpuesta conjugada por A. Eso es de las propiedades que vimos ayer. Entonces, el siguiente argumento es de un teorema que no hemos analizado todavía, pero que se cumple. Entonces, de momento solo observen. Como A transpuesta conjugada por A es hermítica, eso significa que es simétrica y a la vez es igual a su transpuesto conjugado. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir aquí es que A transpuesto conjugado por A transpuesta conjugada es exactamente igual a A transpuesta conjugada por A. Eso quise decir con esto. Entonces, como esto ocurre, existe una matriz U unitaria, que para que recordemos, unitaria es que su inversa es la transpuesta conjugada. Tal que U transpuesta conjugada por A transpuesta conjugada por A por U es igual
a una matriz diagonal cuyas entradas de la diagonal son de 1, de 2 y así hasta de n. A esta matriz diagonal le vamos a poner de nombre D, porque luego vamos a referir a ella. Déjenme centro esto. Esto tiene un nombre, es la descomposición espectral de la matriz A transpuesta por A. Luego lo vamos a definirlo y enunciarlo como teorema, pero de momento aquí lo necesitamos. Esto se puede hacer siempre que la matriz sea hermítica. Entonces, ¿dónde? Estos de 1 y de 2 que aparecen ahí, de 1, de 2 y hasta de n, son los autovalores de A transpuesta conjugada por A. Y además son reales positivos. Lo de que son reales está garantizado porque es hermítica. Lo de que son positivos es por una cosa que vamos a ver más adelante cuando ya definamos matriz simétrica definida positiva. Entonces, de momento, solo lo que está garantizado por esto es que son reales, pero resulta que esta matriz cumple esa otra propiedad, por lo que también son positivos. Entonces, bueno, vean lo potente de este resultado. Que si esto, con que cumpla que es hermítica, puedo encontrar una matriz unitaria, tal que lo puedo escribir de esta manera, y estos son los autovalores. ¿Y por qué nos interesarían los autovalores en una primera instancia? Pues recordemos que también, y lo voy a colocar aquí, la norma 2 de una matriz es bueno, al cuadrado, para no colocar raíz cuadrada, es el radio espectral de A transpuesta conjugado por A, donde el radio espectral es el módulo más grande de los valores propios de esta matriz, no de A, de esta matriz. Con lo cual tiene sentido empezar a ver cómo podemos relacionar los valores propios de alguna manera. Entonces, bueno, tenemos este resultado. Por otro lado, y esto va a ser parte de la tarea, por otro lado, tenemos que la traza de A por B es igual a la traza de B por A para cualquier matriz, para cualesquiera A y B. Sí, para cualesquiera A y B matrices. De manera que el producto esté definido, claro. Entonces, como aunque las matrices A y B al multiplicarlas no sean iguales a B por A, resulta que las trazas sí se van a mantener iguales. A pesar de que las matrices no sean iguales, las trazas van a mantenerse igual. Recordemos que la traza es la suma de los elementos de la diagonal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como esta propiedad se cumple y va a quedar en la tarea comprobarla, tenemos que la traza de A transpuesta conjugado por A sería igual a la traza de A transpuesto conjugado por la identidad. Esto no hemos aplicado esta regla, simplemente es reglas de matrices. Una matriz es exactamente igual que si yo la multiplico por la identidad. Ahora, esta identidad yo la puedo expresar como U transpuesto conjugado por U, ya que U es unitaria. Y por esta propiedad de aquí, resulta que yo puedo conmutar estas dos matrices dentro de la traza. O sea que la traza me va a quedar de U transpuesto conjugado por esta matriz, por esta otra.
Entonces, dentro de la traza sí puedo conmutar las matrices como guste. Pero resulta que esto de aquí, ¿qué era? La diagonal, era una matriz diagonal. Entonces, esto es igual a la traza de D. ¿Y cuál es la traza de una matriz diagonal? Pues la suma de sus elementos de la diagonal. Perdón, Link, no entendí lo último que dijo, que la traza era D. Ah, ok. Es Es por la, por lo de por arriba. lo que tiene arriba. Ah, yeah. Todo este procedimiento era para construir esta matriz D de acá arriba. Entonces, bueno, aquí ya casi vamos dando. Si se fijan, la matriz, perdón, la norma de Frobenius de la matriz era la traza de esta de A transpuesto conjugado por A. Y ya lo pude relacionar con los autovalores. La traza de A transpuesta por A es igual a la suma de los autovalores de A transpuesta por A. Con lo cual, ya casi lo tenemos. Ahora, vamos a definir o vamos a decir simplemente sea de K el máximo de los DI, máximo sobre I de los DI. En otras palabras, estamos diciendo que K es el índice en el que ocurre que está el autovalor más grande. Aquí no hace falta que lo coloque entre valor absoluto o módulo, porque como les decía, son reales positivos. Entonces, bueno, vamos a decir que DK es el más grande de todos. Entonces, si DK es el autovalor más grande, la norma 2 de A al cuadrado es igual a DK. ¿Por qué? Porque por definición, la norma 2 es la raíz cuadrada del autovalor más grande de A transpuesta conjugado por A. Y como aquí lo eleva al cuadrado, pues me tiene que quedar exactamente igual al autovalor más grande. Entonces, ¿qué sucede? Esto de aquí es igual a la norma de Frobenius al cuadrado. Y esto es igual a la suma de todos estos D. Y esto tiene que ser mayor o igual que, perdón, aquí es hasta DN. Y esto tiene que ser mayor o igual que DK. ¿Por qué? Porque DK está en esta suma. Entonces, como DK está en esta suma, pues la suma tiene que ser más grande que esto. Y esto es igual a la norma 2 al cuadrado. Y vean que ya tenemos una relación entre la norma de Frobenius y la norma 2. Aquí podemos sacar raíz cuadrada porque los dos son positivos. Entonces, nos quedaría que la norma de Frobenius de A al cuadrado es mayor o igual que la norma de, perdón, al cuadrado ya no, porque le vamos a sacar raíces. Es mayor o igual que la norma 2 de A. Ahí tenemos la primera parte. La segunda es también bastante sencillo. Tenemos que la norma de Frobenius al cuadrado, que es esta misma traza, es igual a esto mismo, pero el argumento que vamos a utilizar a continuación es el siguiente. Como DK es el más grande, entonces podemos decir que D1 es menor o igual que DK, solo el D1. Pero lo mismo podemos decir del D2. D sub 2 es menor o igual que DK. Y el D sub 3 también va a ser menor o igual que el D sub K. Y así todos y cada uno de estos que están aquí son menores o iguales que D sub K, porque es el más grande.
Pueden haber repetidos, claro está, pero como valor van a seguir siendo de K el más grande. Y esta suma de aquí es n veces de K. Entonces lo que tenemos es que la norma de Frobenius al cuadrado es menor o igual que n veces de K, y de K habíamos dicho que era la norma 2 al cuadrado. Y de nuevo, como estas dos, las dos cantidades van a quedar positivas, o sea, cuando yo saque raíz cuadrada, los dos resultados que me van a quedar son positivos, porque ya sé que la norma de Frobenius es positiva, que n es positivo y que esta otra norma 2 también es positiva. Con lo cual puedo sacar raíz cuadrada y me queda así. Y pues si llamo a esto asterisco y a esto otro dos asteriscos y los junto, puedo decir que por asterisco y asterisco asterisco tenemos que la norma 2 de A es menor o igual que la norma 2, perdón, que la norma de Frobenius de A. Y es menor o igual que raíz de n por la norma de la norma 2 de A. Y estaría. Entonces, esto, una vez llegado a este punto, o sea, conociendo todos estos preliminares de aquí, podríamos decir que la prueba estuvo fácil. El asunto era tener a disposición todos estos datos. Con lo cual, pues, es fácil solo si se conocía todo esto. Es como decir, es fácil para el que estudió, por decirlo así. Entonces, estudiar no es fácil siempre, hay que batallar para comprenderlo y todo, pero una vez ya manejado, pues en sí la demostración no era tan complicada. Entonces, esta técnica, por ejemplo, expresar una matriz como sus autovalores, como este procedimiento se llama diagonalización. Entonces, este proceso de diagonalización es bastante utilizado cuando trabajamos con matrices. Y pues bueno, el objetivo también de hacer la prueba es mostrarles unas cuantas propiedades en acción. Entonces, okay, hay otras cositas que les quería comentar, pero para fines de completitud, mejor las comento mañana. Sí, vamos a ver. Sí, creo que lo único que voy a comentar aquí son estos teoremas de descomposición espectral. Entonces, le pongo teoremas en lugar de teorema porque son dos. Uno es para cuando la matriz es real, es decir, de entradas reales, y otro es cuando la matriz es de entradas complejas. Pero en sí, el objetivo es el mismo. Entonces, para el primero, sea A una matriz real de n por n, perdón, de aquí es importante que sea de n por n. Es importante porque además vamos a pedir que sea simétrica, sea A una matriz de n por n con entradas reales, simétrica. Entonces, existe una matriz ortogonal O, que también es de n por n, con entradas reales,
tal que, o transpuesta por A por O, resulta ser igual a B, donde D es, igual como lo vimos hace un poco, es una matriz diagonal cuyas entradas son, en este caso se le pone lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, donde D es igual a esto, y lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, son los autovalores de A. Y son reales. Recuerde que aunque la matriz sea de entradas reales, los autovalores pueden ser complejos. Entonces, y este teorema nos dice que si es simétrica, entonces se podemos encontrar una matriz O para escribir o hacer esta, o representarlo de esta manera, la matriz A. Y para representarlo de esta manera, y además está garantizado que los autovalores son reales, y la razón por la que se llama descomposición es porque realmente aquí podemos nosotros despejar para la matriz A, es decir, multiplicar por las inversas de O transpuesta y de O, que como es ortogonal, sabemos que la inversa de O transpuesta es O y la inversa de O es O transpuesta, por consiguiente, así que podemos escribir a A como O por D, por O transpuesta. Entonces, escrito de esta forma, en realidad estamos descomponiendo A o factorizándola de alguna manera. Entonces, por eso se llama teorema de descomposición, porque uno puede descomponer la matriz A de esta forma, y pues, es exactamente lo mismo. Como quiera verse, representa lo mismo, tanto de esta forma como esta. Y a esta descomposición se le conoce como descomposición espectral. Espectral de A. Y la razón por la que es descomposición espectral es porque, si recuerdan, cuando definimos bueno, básicamente, para no hacer tan larga la historia, espectral tiene que estar relacionado con los valores propios o los autovalores. Por eso teníamos el radio espectral, es el máximo de los módulos de los valores propios, y el espectro que mencioné ayer, que era el conjunto de valores propios. Entonces, todo lo que diga espectral alrededor de matrices es relacionado con los autovalores o valores propios. Y hay una cosita más. Y resulta que las columnas de O son los autovalores, perdón, autovectores de A. Entonces, si nosotros queremos un conjunto de n autovectores de A, pues al realizar esta descomposición tenemos quiénes serían. Y pues cada columna está asociado al autovalor correspondiente, es decir, la primera columna está asociada a lambda 1, es decir, la primera columna es el autovector de A asociado a lambda 1, la segunda columna de O es el autovalor de A asociado a lambda 2, que podrían ser el mismo, pero los autovectores van a estar asociados, y así con todos los demás. Y pueden elegirse los autovectores de modo que sean ortogonales. Porque la matriz O es ortogonal. Así que cuando uno se dan los autovectores de una matriz, uno puede elegirlos de entrada como que fuesen ortogonales. Eso no nos da cómo calcularlo, pero a nivel teórico sí se nos es permitido.
Entonces, este es uno de los teoremas de descomposición espectral. El otro es exactamente idéntico, solo que haciendo las adaptaciones para matrices complejas. Entonces, ahorita lo voy a hacer. Entonces, el teorema es parecido. Entonces, vamos a ver, no me lo pegó. Entonces, el segundo teorema de descomposición espectral. Entonces, si tenemos una matriz y en lugar de ser de entradas reales, es de entradas complejas, ya no sería simétrica. Lo que requerimos es que sea hermítica. Entonces, existe una matriz, ya no es ortogonal, es unitaria. Que vamos a llamar U, pertenece a Cn por n, tal que, y aquí igual. Esto va a cambiar. Y es U transpuesta conjugada por U. Es igual a una matriz D que se puede escribir como U por U transpuesta conjugado aquí. Donde D sigue siendo lo mismo, son los autovalores de A y son reales. También eso se sigue cumpliendo. A esta descomposición se le desconoce como descomposición espectral de A, sigue quedando igual. Las columnas de U son los autovectores de A y pueden elegirse de modo que sean unitarios. Creo que, si no me equivoco, pueden pedirse que sean ortonormales. Lo de que sean ortonormales, me parece que lo vimos, son ortogonales y además de norma 1. Lo que no estoy 100% seguro ahorita es que si también se pueden pedir ortonormalidad en el caso de que sean reales, pero yo creería que sí. Un 85% seguro de que sí se puede también aquí. Tendría que corroborarlo. Entonces, bueno, se los dejo eso de momento. Listo. Ok. Entonces creo que por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Entonces, hemos visto varias cositas. Entonces, siempre mi recomendación es que cuando veamos cosas nuevas, que luego, en seco, cuando ya no están encima de la clase, intentar leer de nuevo los apuntes que se tomaron de la clase, intentar comprenderlos, contrastarlo con el libro y revisar que todo se entienda de la mejor manera y no solamente que lo puede leer, sino que entiende de dónde sale cada cosa. A veces que yo hago comentarios, esos comentarios tienen que tenerlos presentes aunque no estén del todo escritos. Entonces, y si hay alguna duda, siempre tienen disponible cualquiera de los medios para consultarme y yo con gusto los voy a atender. Entonces, y justo ahorita, no sé si hay alguna pregunta. No sé si de la demostración 2 voy a dar como un pequeño resumen que quedé un poco perdido Ok. con lo que se usó, lo nuevo que se usó. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, como una especie de resumen, primero solo expresamos las normas de la forma que nos resulta conveniente. La norma de Frobenius la expresamos así y la norma 2 la expresamos de esta forma, porque tienen en común esto. Ese fue el motivo. Luego, y trabajando con esa matriz, resulta que es hermítica, con lo cual aplicamos uno de los dos teoremas de descomposición espectral que vimos para construir esta parte. Todo esto de aquí es producto del teorema de descomposición espectral. Y ahí utilizamos esta otra propiedad.
para, que es que la transpuesta de A por B va a ser igual a la transpuesta de B por A. En otras palabras, que dentro de el operador de transpuesta, las matrices pueden conmutar sin problema. Y pues desarrollamos este procedimiento para expresar la traza en términos de los autovalores. Aquí principalmente el arreglo fue algebraico, fue construyendo hasta obtener esta matriz de aquí para poder expresar la traza de esta matriz A transpuesta por A en función de los autovalores que obtuve aquí. Así que esta parte fue meramente algebraica hasta obtener D. De ahí, pues, como ya tenían los nombres de los autovalores, simplemente dije, bueno, voy a decir que DK va a ser el más grande de todos ellos. Y pues, como es el más grande, por definición, es la norma 2 al cuadrado. Y a partir de aquí, solo establecimos una comparación de dos formas de esta suma. La norma de Frobenius al cuadrado, que era esta traza que vimos anteriormente, que era igual a esta suma, de 1 más de 2 hasta dn. Entonces, esta suma, hasta el momento hay toda igualdad ahí. Eso siempre va a estar. Aquí nosotros establecimos que esta suma es mayor o igual que dk, porque el dk está dentro de esa suma. Es uno de los términos de la suma, con lo cual la suma tiene que ser mayor o igual, ya que aquí no hay ningún término negativo. Eso es importante. Aquí no hay ningún término negativo, con lo cual el simple hecho de estar aquí adentro ya hace que la suma sea mayor. Y pues así establecimos que esto primero va a ser mayor o igual que esto último. Y de ahí solo sacamos raíces cuadradas para obtener el resultado. Con la segunda parte, lo que hicimos fue primero expresar de la misma manera la norma de Frobenius en términos de esta suma, de 1, de 2 hasta de n. Pero la comparación la hicimos al revés. En lugar de buscar que esta suma sea mayor que dk, buscamos de alguna manera ver cómo podríamos hacerlo menor que dk en cierta forma. Entonces lo que hicimos fue que como dk era el más grande de todos, entonces la comparación la hicimos 1 a 1. Es decir, de 1 es menor que dk, menor o igual. De 2 es menor o igual que dk. Y así de 3, y todos y cada uno de los que están aquí van a ser menores que dk. Con lo cual, reemplazando todo eso, esta suma va a ser menor o igual que la suma de dk consigo mismo n veces. De ahí, pues, como dk, aquí hemos establecido que dk era la norma 2 al cuadrado, pues resumimos este resultado escribiendo que la norma de Frobenius al cuadrado es menor o igual que n veces la norma 2 al cuadrado, es decir, dk. Y volvimos a tomar raíces cuadradas para obtener esto. Y después de ahí nos quedó completamente la desigualdad. Listo, Luis, gracias. Listo. Bien, entonces ya nos dio la hora. Vamos a quedar aquí. Seguiremos mañana con la última parte de teoría. Y si terminamos temprano, pues empezamos a utilizar algo de Octave. Entonces, te voy a estar subiendo hoy en la noche. Incluso ahorita, ya tengo un chance. Y lo que vamos a ocupar de Octave mañana para que lo vayan configurando. Si ya tienen MATLAB, pues es más que perfecto, eso también sirve. Entonces, bueno, quedamos pendiente con eso. Tengan feliz tarde y seguimos mañana. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Lee. Gracias, feliz tarde.